With food to eat. Why they sleep and why they snoozed on me. I was seizing opportunity. I don't know what to do with me. I keep going hard, like I'm a dude. Rebellions in my blood they ready. Pero que estén bien Espero que se la estén pasando Chévere Pues bueno, como ya saben El 21 de septiembre A las 00 horas del tiempo de, Del servidor Va a haber una Una nueva actualización Dentro de lo nuevo que vamos a tener El nuevo sistema Oracle Mirror Antes que nada Una imagen este el Oracle Mirror <coughs> va a estar disponible la quest a partir del nivel 40. Después de terminar la quest se va a desbloquear y este y qué nos viene en la imagen que está ahorita en pantalla. Vamos a, a estar este sacando ciertos atributos de ciertos ciertas armas y a ver este vamos a sustraer ciertas características que, con la cual vamos a poder tenerlas de manera fija como un buff adicional. Es, va a haber dos tipos de, de extracción. La, la extracción este, va a ser sacando atributos de los básicos que tiene ya el ítem. El, el el o del refín que tenga. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que podemos sacar ciertos atributos. Por ejemplo, este no es el caso. Este es solo un ejemplo. Eh, por ejemplo, vamos a poder sacar el Magic Attack más 5%. Ahora, el, dependiendo del refín que tenga, hay armaduras que tienen refín, o en su dado caso es el, el nivel que tengan, vamos a poder sacarles ese atributo. Como dato curioso, una vez sustraído este buff, el, el objeto se destruirá. Ya no lo vamos a poder recuperar. Eh, para poder a, a sacar estos atributos, vamos a tener que... Vamos a tener un ítem especial que lo podremos sacar en el Cafra Lock, en el Ecoin Corridor, va a, te, va a haber una tienda especial como la que, este, que sale aquí en, el, en, en, en los eventos. Donde compras un ítem, luego lo compras por, por Bitcat Coins y luego lo compras por Senior Normal. Entonces, una vez que saquemos esos, ese atributo, va a quedar grabado en un libro como si fuera el del cambio de de job. Vamos a poder tener simplemente dos espacios y por Bitcat Coins vamos a poder agregar uno más. Ahora, este este buff solo vamos a poder tener uno activo a la vez. Dos. El nuevo nuevo se agrega en el eco en corredor. Se agrega en el nivel del 31 al 60. Cuando alcances el nivel 31 de el Ecoin Corridor, ahora puedes eh, empezar un tipo de modo de puntos para que entres un, en un ranking. Si tu equipo es eliminado a través del modo puntos, no podrás continuar desde donde quedaste. Tienes que reiniciar otra vez desde, desde el nivel 31. Por ejemplo, si quedas en el nivel 36, dice aquí, vas a tener que iniciar otra vez en el nivel 31. Se agrega en la tienda del Ecoin del Corridor es el, un, el Origin Book. Y el Extracting Light Crystal, que es lo que se va a usar eh, lo que mencioné hace un ratito en el Oracle Mirror. Se actualiza eh, Update de Skills del cuarto Job. El Origin Book puede ser obtenido en el Ecoin Corredor y puede ser puesto a la venta en el Exchange. El Origin Book puede incrementar algunos niveles de skills del cuarto job. Si tú has maxeado todo, si ya maxiaste todas tus skills. Puedes recibir 300 puntos de STAT como premio. Son 5 en total que vamos a necesitar. Son 3 que nos van a dar en el pisos 31 al 60. Y además se pueden comprar este, en, en la tienda del, del Acoin Corridor. Lo vamos a tener: Book Origin en el 40. Book Origin en el 50. Y. En el ses, en el 50, y en el nivel 60 nos van a dar los, tre los tres libros. De hecho, aquí está la tienda del, del Oracle, del, perdón, del corredor. Entonces, aquí podemos ver que, este es, que por 240 moneditas vamos a poder comprar el librito en nuestra mochilita. Ahora va, se va a agregar una pestaña, además, en donde se va a poner todo lo que es acumulable, ya sean Meatballs, ya sea... Todos los vouchers, ya sea este, todas las monedas o todos los ítems que sean acumulables, para ya, ya no tener. Uno nos va a servir para ahorrar espacio y ya no vamos a tener este, amontonados todas las todos los ítems los este, en nuestra mochila principal. Entonces ya vamos a tener un poquito más de espacio. Se ajusta el Aesir Monument. Dice. Eh, se agrega un light all que esta función habilita el uso de todas las, con, todas las contribuciones y todas las gold medals para, us, para que se usen de manera rápida este, en la mayor, en la mayor eh, cantidad posible en el Aesir Monument. Ahora, después del mantenimiento, todas las gold medals y todas las con, con, este, contribuciones consumidas en el, en el Aesir Monument en el Aesir Monument, se convertirán en gold medals y contribuciones este, bloqueadas. O sea, que ya no, ya este, y solo, solo van a poder usadas en el Aesir Monument. O sea, si, si nosotros escogemos un camino en el Aesir Monument, por ejemplo, aquí que tengo todas mis, mis gold medals ya en uso, Todas estas terminarán siendo contribuciones bloqueadas. Entonces, una vez que, por ejemplo, no sé, eh, eh, ya no quiero, no sé, ya no quiero este, este camino, vamos a desbloquear este. Reseteamos todas estas. Todas estas contribuciones y todas estas gold medals, ahora se van a convertir en, en bloqueadas. Ya no las vamos a poder usar en otra cosa. ¿En qué podríamos usarlas? Por ejemplo, con la Valkyria usamos contribuciones para poder comp este, comprar ciertas cosas con ella. Entonces ahora ya no vamos a poder usarlas porque únicamente, exclusivamente, van a ser usadas aquí con, con el Aesir Monument. De hecho, aquí, aquí podemos ver en la parte de arriba que están con candado. Entonces las contribuciones entonces ya, no, ya, no, este, ya no se van a poder usar en otra cosa. Del otro lado, vamos a ver las contribuciones que todavía tenemos disponibles para gastar en cualquier otra cosa que no sea en el ser Mono. Nuevos uh, archivos se desbloquearán para, las mul para multiclases, para los cuartos jobs. Cuando el, cuando el personaje desbloquee cierto número de cuartos jobs, este, un, nuevo un nuevo archivo especial estará disponible. Se, eh, se desbloqueará el, para, las, para cuatro multiclases de cuartos jobs, el Collector om, 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 Omnipotent Collector, dando esto a que nos dé una montura. Y al desbloquear 8 multiclases de cuarto, yo nos desbloqueará el archivo Phantom Envoy, el cual nos desbloqueará otra montura. Las monturas que nos van a dar, y aquí están las dos monturas que nos van a dar: la Usapti Silver, que es la de la izquierda, y la Usapti Lazuli. Que es la del lado derecho, o sea, la plateada y la dorada. Vamos a tener también este, optimizaciones dentro del juego. Se optimiza el, la compra del Dialy Special Offer Adventure Gift Box y Combinate Fate Supply Bit. Optimización de las, de las tareas diarias. Se va a remover el Monster Resistance, el Training Ground y los niveles bajos del Time Rift. Ejemplo, el West, el, uno de los ejemplos es el Westgate West Rift. Pero los niveles altos sí continuarán. Por ejemplo, el Night of Destruction. Los requerimientos para el, para el Rift eh, en las aventuras diarias o en las actividades diarias en el asistente van a ser ajustados a nivel base, nivel 85. Tú puedes ahora completar estas instancias dando clic en, en la opción instantánea, así como tenemos ahora. Otra de las características que vamos a tener en esta, en esta nueva actualización es la optimización de la torre. Se ajustará las recompensas por cuenta. Entonces, cada cuenta solo podrá recibir recompensas una vez por semana. La función RAID se desbloqueará una vez que terminemos este, en los pisos del 1 al 100 después del, desde, del mantenimiento. ¿En qué consiste eso? Que los de los niveles del 1 al 70 los minis estarán presentes cada 5 niveles y los MVPs estarán presentes cada 10 niveles. Para los niveles del 71 al 100, los minis estarán presentes cada 3, cada tercer y sexto nivel y los MVPs estarán presentes cada 10 niveles. Los otros niveles no tendrán ningún mob y tú puedes obtener los premios inmedi inmediatamente. Se agrega un nuevo ítem, la Ancient Tower Physica, Physic Catapult. Que estará disponible una vez que terminemos la torre esta semana después del mantenimiento. ¿Para qué nos sirve esto? Por 3 bitcat coins este, vamos a poder hacer la torre con un solo clic. Optimización del Oracle Dungeon. Una cuenta regresiva de reinicio. Después de que se elimine este, a todos todo el, el grupo o que se haga. Que hayan eliminado a todos los participantes de la, de la torre, del, del oráculo. Se reiniciará automáticamente una vez que termine esta, este, eh, este contador. El reinicio se cancela si alguien logra resucitar este, durante la cuenta regresiva. Las recompensas del oráculo, así como la torre, estarán limitadas a uno por cuenta, a un personaje por cuenta. El, la, se duplican las recompensas otorgadas que incluyen el Grand 2, el Oracle 2, el Oracle Crystal y el Zen. Las Poker Album y las Tarot Card Album igual se duplican. Las Nolan Card son las únicas cosas que va a estar este, se van a continuar con la cantidad que hasta ahora se daba. Se agrega un nuevo ítem. Las Fortune Coins. Este, estarán disponibles. En la tienda de Meatballs o en la tienda de Bitcat Coins. La, en la tienda de Meatballs solo vamos a poder comprar 15 por semana. Entonces tenemos que comprarlas las diarias. ¿Para qué nos sirve? En la, nos va a servir en la Thanos Tower y en el, Oracle, en el Oracle Dungeon. Que va a ser, nos va a salir un contador en la parte de arriba en donde nos avisará si queremos recibir recompensas extra y usará este tipo de monedas. Para el Oracle nos pide 15 moneditas, para el Thanatos Towers nivel 1 y 2 nos pide 18 y para el Thanatos Tower 3 y 4 nos va a pedir 27. Se, agre eh, se agrega un, este, un dungeon de los Revenant. Todos los, todos los MP Revenant se quitan de lo que es la torre, el Oracle Dungeon, MP Battle y la Guild Instance. Todos se van a un dungeon especial. Dice, se, se agrega un nuevo dungeon el Niflheim Purgatory. Después de que alcances el nivel base 80, el Niflheim Purgatorio Purgatory estará disponible para desbloquear después de que completes la, la quest Creepy Purgatory. Se eliminan las Pixars y los Dead bread. Ya para llegar a segundo Job y al tercer job, ya no vamos a necesitar este tipo de monedas. Ahora, optimización del Echoing Corridor. Después de. Limpiar los cuartos pequeños. El, pad, el líder de la party puede es, tapear, darle clic a, a, este, a los mapas pequeños para teletransportarse. El número de llaves requeridas para limpiar los niveles del 1 al 30 han sido reducidos de 3 a 2. Se cancela el tiempo de espera para teletransportarse a los cuartos. Optimización de algunas funciones en la, en la interfaz. Displays Transforming. Si no lo tienes palomeado, con ese, con ese clic vamos a quitar todas las modificaciones que tengan los demás personajes. O sea, vamos a dejar de ver sus trajes, vamos a dejar de ver sus gorros con animaciones. Simplemente vamos a ver el personaje como, como, el, como el traje de job que tenga. Damage Display. Eh, optimización del, de la pantalla de, del daño, del modo de pantalla de daño. Optimización del eh, libro del aventurero. Todos los ítems que puedan ser eh, guardados en el libro de aventureros ya tendrán soporte para un guardado rápido. Optimización en la pantalla de compra de Job. Cuando la mochila detecte que tengas un voucher de Job, este, este lo desplegará primero y, has, y te pedirá una confirmación para usar el voucher. Un, un email de recordatorio se agregará para el, el tiempo limitado de los ítems. Los aventureros recibirán un correo electrónico de 24 a 48 horas antes de que los ítems expiren. Así no tendrás que preocuparte acerca de perder el uso de estos ítems. Optimización de la pantalla de, de cambio de los ítems del Cafar Adventure Logs. Eh, incrementa la cantidad de cada ítem disponible en la tienda de, de compra. Se estará disponible el cambio de job y el uso de juguetes en nuestras casas. Optimización en la, en la opción de borrar personajes. Se confirmará, se saldrá un mensaje de confirmación para borrar este, el personaje seleccionado. Si éste tiene, tiene equipo, runas o alguna mascota se optimizan los diálogos de algunas quests, optimización del, de algunas guías de mapa, se optimiza el seguimiento de las quests, se agrega un nuevo accesorio, el Angel Spirit Blueprint, y se ajustan este, un montón de errores en el juego. Igualmente otra de las cosas que vi, que van a que van a hacer cambios dentro del juego. Es que ahora. Van a eliminar. Las. Silver Medals. Ya no vamos a necesitar Silver Medals. Para entrar a la. Al Valhalla. De hecho, se elimina. Todas las. las todo lo que nos pida Silver Medals. Las Silver Medals. Igualmente. Como las. Como las Death Bread y las Pictures. Van a abrir una tienda especial en la cual vamos a intercambiar el, por Gold Medal, Seni y una que otra contribuciones. Y a, había un cuarto ítem. No me acuerdo realmente cuál es. A grandes rasgos. Eso es todo lo que va a traer esta actualización. Lo importante es cambios en el orac, Cambios en, en, en la torre. Cambios en, en el oracle, se agrega una nueva moneda, se agrega el nuevo sistema, el oracle mirror, que sirve para extraer stats y dejarlos como un buff. Este se agregan nuevos pisos al eco en corridor. Se agrega un nuevo ítem para upgradear el, las skills. Se agrega una nueva pestaña en la, en la mochila. Se agrega una nueva función en el AESIR Monument que es bloquear las, las contribuciones y las gold medals para no, usa, o no usarlas por error o para no usarlas. este y, no y más que nada para no gastar las gold medals y las silver medals que ya tenemos designadas para, para, para ciertas cosas. Y optimizaciones de tareas, optimizaciones en, en pantallas, este, optimización en la torre, optimización en el Oracle Dungeon. Se re, o sea, estos dos se reducen a que solo un personaje por cuenta pueda recibir recompensas. Una de las cosas que estaba viendo, o que estaban recomendando, por ejemplo, este de Blueberries, y estaban recomendando Ronson y Cerulean, para sacar las. Monedas de mentor, entonces ya no necesitarás llevar a cada uno al a la torre, desde el 1 hasta el piso 60. Sino que al primer estudiante del 1 al 60, el segundo estudiante del 61 al 70, y el tercer estudiante del 71 al 80. Y todos te los puedes echar con, cuando tú estés subiendo la torre del 1 al 100. Entonces ya va a ser. Menos problemático llevarlos uno por uno. De hecho, el otro día estábamos platicando en un grupo de WhatsApp que esa es una de las maneras más rápidas y más fáciles de, llevar, de obtener este, medallas de mentor. Tener tres, tres estudiantes que sean tus cuentas secundarias. Únicamente los llevas a nivel 50. Que es el 45, creo que es el mínimo para poder entrar a la torre. Este. Y los vas llevando del 1 al 60. Y obtienes todas las, las contribuciones. Se agregan las, las medallas de Fortune Coin, que son las que nos van a dar recompensas extra en Thanatos Tower y en el Oracle Dungeon. Se agrega, eh, este, se agrega una nueva instancia para los monstruos Revenant. Se eliminan los las Pick Shards, las Dead Breath, las Silver Medals. Aquí deberían de entrar en esta, en esta categoría. Optimización del Ecoin Corridor. Este, se optimizan las Freya Coins para los que puedan obtener Freya Coins. Optimización de, de opciones de interfase. Y optimizaciones sencillitas que pues a diferencia de las que ya mencioné anteriormente pues son relativamente nada. Pues por el momento eso es todo. Uh, esto lo voy a subir a YouTube. Muchas gracias. Ahora todos los en vivos los voy a hacer a través de Twitch. Este, de hecho, ahorita lo publiqué en mi canal de en mi página de Facebook. Pues que tengan una bonita un bonito fin de semana a todos los fanáticos del Ro. Ya saben, suscríbanse en mis demás redes sociales. Besitos a todos, los quiero mucho sobrinos. Están escuchando Sleepless de T Ansuga.